Lo que me están diciendo entonces es, como dicen a las familias en Cuba, que los niños son de la revolución. Vamos a llegar a que los niños también delaten a sus padres cuando no son buenos revolucionarios, como pasa a día de hoy en Cuba, no es memoria histórica, es hoy actualidad. Vamos a llegar en el momento, en esa Europa en blanco y negro de los años del telón, en el que los hijos que delataban a sus padres porque no estaban de acuerdo con el régimen político en el que vivían, van a tener un premio y se les podía separar de sus familias. De eso estamos hablando, señora Cela, señor Sánchez, señora Montero, señor Iglesias, verdaderamente hoy siguen manteniendo que mis hijos no son míos?